Estamos en la planta de separación de residuos sólidos urbanos. Estamos trabajando en lo que es todas las fundaciones de la platea para posterior realizar y encofrar para llenar con hormigón todo lo que va a ser el piso, ¿no? Donde después van a estar la instalación y la colocación de la cinta transportadora, la máquina, la prensa. Y bueno, en esta parte de la etapa, el cerramiento por parte de la municipalidad, de la parte de obras públicas, con los empleados municipales, todo lo que va a ser el tema de colocación del alumbrado público, de la colocación de la parte de instalación eléctrica y la parte de hormigón, que es la que está trabajando hoy acá, es la que hace toda la parte de la fosa y toda la parte de los pisos. El contratista que está haciendo la parte del tinglado, que es el señor Goyare, está terminando de hacer el cerramiento con chapas y lo que es con los correspondientes aislantes. Y bueno, estaríamos en condiciones después de colocar el portón que va donde estamos nosotros parados ahora, ya finalizando lo que es el armado del galpón. Por otra parte, estamos trabajando en el predio con máquinas de gran porte para empezar a hacer todo el hermoseo de lo que es el basurero, bueno, empezar a trabajar sobre deforestación, los tejidos perimetrales y las calles de acceso que va a tener el complejo, ¿no? Así que bueno, muy contentos de seguir con esta obra tan importante para Maipú, ya que muchos años ha sido postergada y esta es una decisión política del intendente de que la planta de separación esté en funcionamiento después de 3 años y medio de trabajo muy arduo, porque la Secretaría ha golpeado infinidad de puertas, tanto en provincia como en nación, para tener hoy lo que se está viendo, ¿no? Porque no es tan fácil como creen. Ciudadano común, de que es poner un galpón, una planta de separación y trabajar sobre ello. Al lado mío está la licenciada Nicolasa Martínez, donde ella hace una parte muy importante, que es el pie fundamental de todo esto, que es la concientización y el estudio y la evaluación, ¿no? De todo el proceso que se viene generando en el Maipú, el cambio de cultura que se viene haciendo en tanto Santo Domingo, Las Armas y Maipú, ¿no? Y bueno, contentos porque se está viendo el progreso de la obra y consideramos que a la brevedad van a estar las máquinas instaladas y en funcionamiento. Y bueno, agradecerle siempre primero a nuestro intendente, a la Secretaría, porque esto es un trabajo en equipo. A los empleados municipales que están acá trabajando y bueno, como verán, son muchos y están haciendo trabajos que son realmente especiales porque son fundamentales esta parte y bueno, agradecerles a ellos y agradecer a todo el equipo porque siempre está presente en las cuestiones técnicas y en las cuestiones que se necesiten o se requieren en cualquier proyecto que la Secretaría arme. Estamos realizando un trabajo muy importante con todos los vecinos de Maipú, de Las Armas y Santo Domingo, con lo que es la separación de los residuos en origen. Y como pueden ver todos los vecinos cómo está avanzando la obra y la planta de separación. Por eso es importante recordarles que lleven todo su material reciclable, el papel, el cartón, el vidrio, el plástico. Todas las latas, todos los metales y el tetrabric también, a las campanas, limpio y seco, para que eso luego llegue a nuestra planta de separación y le podamos dar el destino más eficiente y más ambientalmente amigable. Estamos muy contentos con Carlos, toda la Secretaría de estos avances que se vienen realizando. Y como dice Carlos, es un trabajo que ya viene hace mucho tiempo y que ahora empezamos a verlo y qué lindo es poder ver cómo se está levantando la planta de separación y mucho más lindo es ver cómo el vecino lleva su material reciclado a las campanas, que hoy en día la estamos pasando a los chicos de la Secretaría
la pasan a recolectar los días martes y viernes por la mañana y ver las campanas llenas y bien separadas. Eso quiere decir que hay un compromiso del vecino y hay un compromiso de parte nuestra, de Matías, de la Secretaría, de nosotros y de todos los trabajadores, de tener un Maipú más sustentable y un Maipú más limpio, que lo hacemos entre todos. Así que estamos muy, muy contentos con los avances que venimos trabajando, además haciendo actividades con las escuelas, con los más chicos, con lo que es la educación ambiental. Es súper importante lograr este cambio de conciencia y este cambio cultural a través de la educación ambiental. Y eso no podría ser posible sin una decisión política de nuestro lado y sí, sin un acompañamiento del vecino, que siempre nos aceptan muy bien. Entonces estamos muy contentos y estamos por el buen camino. Estamos contentos, estamos seguros de que estamos por el buen camino y que en unos meses, ¿no?, ya podremos ver la planta de separación. Es un avance muy, muy importante para Maipú. Así que bueno, recuerdo por última vez que hay que llevar las campanas, todo limpio y seco. Y también es importante recordar, como lo hago siempre, que la basura se recolecta de domingo a viernes. Hay que sacarla antes de las 22 horas, no sacarla a la mañana ni al mediodía, sino sacarla de 18 a 22 horas. Por un lado estamos aprendiendo a separar, pero por otro lado también estamos aprendiendo que la basura hay que sacarla en un horario y un día particular, porque como siempre digo, todos queremos vivir en un Maipú más limpio y eso depende de nosotros y lo hacemos entre todos.